Hola a todos, hoy os vamos a hablar sobre motos con monoamortiguador. Aquí lo tenéis, esto es una Honda CBX 400, 400 centímetros cúbicos, cada cilindro de 100 centímetros cúbicos. Son motos bastante especiales. Aquí tenemos una unidad totalmente original, muy bien conservada, preservada, sus defensas, etc. Y esta estaba en peor estado, por lo que decidimos customizarla. Como curiosidad, tenemos ahí arriba su depósito original, el de Honda. Se conservaba bastante bien, pero bueno, tenía bastantes desperfectos. El asiento estaba fastidiadísimo, tapas faltaban, el escape estaba abollado. Aquí hemos comprado un sistema de escape completo. Bueno, tenía mal aspecto en general. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a hablar sobre los diferentes amortiguadores. Los hay monoamortiguadores centrales. En el caso de esta BMW, que hace poco subimos un vídeo que opinábamos que era nuestra mejor moto base. Ya veis que tiene un amortiguador lateral y esto dejaría la llanta al descubierto. Esta es una de nuestras motos favoritas. Si os interesa ver el vídeo de por qué esta en concreto sería la mejor para nosotros, lo tenemos subido, así que seguro que os gusta. Y por último estarían las que tienen los amortiguadores convencionales. Dos amortiguadores laterales, traseros, uno y el otro. Una Cafe Racer pura original debiera ser así, con su doble amortiguación, un sistema de amortiguador normal, entre comillas, y luego ya empezaron a innovar que si el ProLink, se llama así en Honda, el monoamortiguador central, ya veis el basculante cómo se abre para albergarlo, los modelos R, como los GS, R100R, R65, R80ST, tienen el monoamortiguador anclado de esta manera. Una vez descubierto, queda increíble. En esta moto modificaremos el depósito, que no nos convence mucho. Tenemos uno localizado que le va a quedar espectacular. Y ya os digo que lo más habitual, las motos generalmente suelen incluir un amortiguador por cada lado. Y bueno, opinar que no hay ni uno mejor que otro. Son dos tipos de amortiguación distintos. El monoamortiguador, algo menos accesible, pues si hubiera que cambiarlo. Esto es al final de arriba abajo y para afuera, uno por cada lado. Y era eso, explicaros los tipos de amortiguación existentes y si preferís alguno que otro, comentándonos el motivo, ya sea por experiencias propias, por tema estético o visual. Por ahora las horquillas son todas iguales. Las horquillas sí que le comparten. Las motos tienen dos horquillas en todas. Ahí no queda otra. Bueno, un saludo y nos vemos.